¿Qué tal? Bienvenidos un viernes más al caleidoscopio. Abrimos esta ventana cultural para contarles todo lo que ha ido sucediendo en los últimos días. Ya les adelanto que se trata de un programa que está lleno de buenas noticias. Entre ellas sabemos que en octubre abrirá de nuevo el cine duples. Pero también hemos averiguado que subsiste aún un videoclub en el barrio de San Juan que suma ya 18 años al frente en el que no ha variado nada ni su precio desde su origen. Además, también hablaremos de arte, como siempre, de la nueva exposición que podrán disfrutar a partir de hoy mismo. Y como no, hablaremos de esas fiestas que sucedieron el fin de semana pasado como la parrocheira o ásperas. Estos son algunos de los temas que trataremos en este caleidoscopio caracterizado pues eso con el comienzo del curso y también con el comienzo de las actividades, actividades que les iremos contando para que se puedan apuntar y puedan disfrutar de ellas a lo largo de todo este curso 2019-2020, ya no les adelanto más, sino que comenzamos con el sumario y se lo contamos. ¡Comenzamos! Visitamos el último videoclub que subsiste en la ciudad con una larga trayectoria al sumar ya 18 años al frente. El secreto, mantener los precios con los que comenzaron a pesar de que la vida sea más cara, un negocio con historia que aún sigue teniendo un importante número de clientes fieles. Abren de nuevo los cines duples. Tras la incertidumbre de este periodo estival, acabamos de conocer que Ramiro Ledo será la persona encargada de gestionar las salas. El objetivo, seguir poniendo cine independiente pero con nuevas líneas de programación para llegar a más público será a inicios del mes de octubre cuando el Duplex abra sus puertas. El museo de la construcción naval consigue unos resultados récord durante este periodo estival, aumenta más de un 15% el número de El Videoclub JM ha sabido luchar contra las plataformas digitales y la piratería. Fruto de ello es que lleva ya 18 años al frente y es el único que subsistió en Ferrol. Hemos querido conocer cuál es el secreto para que este Videoclub. Continúe durante tanto tiempo. Cuando se pronuncia la palabra videoclub, retrocedemos a 10 años atrás, cuando las familias, niños, jóvenes y mayores se desplazaban hasta el local más cercano de casa para elegir una película. Un negocio que consiguió acaparar un importante espacio en el mercado, pero con la llegada de internet y la piratería, este fue decayendo. De hecho, hoy en día, cuando se pronuncia esta palabra, parece que quedó en el olvido, pero no es así. Aquí, en Ferrol, hay un claro ejemplo ejemplo de que no es así. Sigue subsistiendo el videoclub JM ubicado en el barrio de San Juan en la calle Río Castro. Un local que abrió hace ya 18 años y que independientemente de que la vida sea más cara, los impuestos suban, el IVA subiera el 21% para este sector, ya que no se considera cultura el alquiler de películas. Después de todos estos cambios, JM sigue manteniendo los mismos precios que en sus orígenes. Un euro y medio por película, al no ser que se coja un 2%, por uno. Marifé Carrera, quien regenta este videoclub, junto a su hijo, nos cuenta cómo han conseguido mantenerse en el tiempo. Pues mira, al principio muy bien, después fue bajando, empezó internet, que nos fastidió un montón. Ahora las plataformas digitales, también nos ha fastidiado un montón. La crisis, que ha sido casi fundamental. Y bueno, ¿cómo sobrevivimos? Pues trabajando los 365 días del año. Sin cerrar ningún día, a turnos, o está mi hijo, o estoy yo, y así sobrevivimos. Con socios muy fieles que tenemos desde el principio, gente majísima, se van haciendo nuevos socios y somos los únicos que quedamos en ferrol. Eso mismo, se van haciendo nuevos socios a día sí, sí, de hoy. Sí, sí, eso a es, día de hoy, sí. Eso es. Llama la atención a día de hoy sí, con las tecnologías. Eso sí. es fruto del buen hacer de este videoclub. A ver. Mmm, es fruto de venir al videoclub, no es lo mismo coger una película, mirar la carátula, ver de lo que va, pedir consejo, es mucho más, el trato de tú a tú es mucho mejor que, que coger una película por internet. O piratearla, que piratearla, pues muy mal, muy mal el sonido, ya sabes cómo funciona el pirateo. ¿Cómo habéis conseguido, pues eso, persistir en el tiempo? ¿Cuál creéis que ha sido la clave? la paciencia y la tenacidad sobre todo porque estar los 365 días del año año tras año durante 18 años es muy duro. Uh -huh. Muy duro, no se puede cerrar porque las películas las prestamos. Al prestar las películas tienes que tener siempre abierto un horario muy amplio. Eso digo porque además tenéis un horario muy amplio uh -huh. de lunes a viernes y después el fin de semana se añade una hora más, se cierra una hora más tarde. Sí, media hora más tarde. Uh -huh. Del sábado y el domingo, en vez de a las diez y media, cerramos a las once. ¿Cuántas películas se llegan a registrar aquí en este videoclub? Ahora mismo, diarias. Pff, no lo sé, depende, los fines de semana más. Te puedo decir con las que empezamos. Empezamos en un sábado alquilando 700 películas. Ahora, pues ni la décima parte, la décima parte más o menos, o ah. algo más. Pero bueno, también Ferrol ha ido a menos. Muchos socios han muerto, mucha gente se ha ido de Ferrol, porque Ferrol está que da pena. ¿Cuál es el público potencial que viene a este vídeo? Mm, de todas las edades. De todas las edades. Quizá más juventud, pero gente de, de mi edad, de mediana edad, también viene bastante. Uh -huh. Y en el verano niños, también. Uh -huh. O sea que de todas las edades vienen hasta aquí. Sí, 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 de todas las edades. Es muy conocido además el videoclub. Tenemos nueve mil y pico de socios fichados. Ya te digo, muchos han muerto, otros han dejado de venir y otros han ido a vivir a otro lado. Y aún así vienen en vacaciones. ¿Creéis que esto va a cambiar? Algunos. ¿Creéis que no, lo de las no, películas, no. la piratería se terminará y por lo tanto volver a tener ese protagonismo que tenían tanto? No. Tenía no, porque cada vez hay más plataformas digitales. No. Aún llama la atención, aún cuando se dice, existe, sigue existiendo un videoclub aquí en Ferrol. La gente, pues, se sorprende ante pues lo que sucede, sí. como comentábamos, con esa piratería. Sí, no, les, les gusta venir, ¿eh? Les, que sí, les gusta venir, que son de los de antes, gente de ahora que son de los de antes, que les gusta ver la película, les gusta que les aconsejes. A ver, se reciben antes aquí que en una plataforma digital. Mantenemos los mismos precios desde hace 18 años, que también es una de las claves del éxito. ¿Cómo se puede conseguir? Porque todo cambia, la vida aumenta siempre, todo es mucho sí, más caro. ¿Cómo pues se, puede? se puede ganando menos? Así de fácil. El IVA que nos lo han ido subiendo, ahora se lo han bajado al cine, uh -huh. porque es cultura. Nosotros no debemos de ser cultura, porque nos lo han ido subiendo. Ahora pagamos un 21. No repercute, pensaba que si iba al cine también tenía que ver con el, centro, con el resto de entidades que estuvieran asociadas. Aquí el IVA sigue siendo el mismo. El mismo, sí, sí, no. Empezamos con un 16, nos subieron a un 18 y ahora estamos pagando un 21. Y nunca nos lo han bajado. Después de tantos años aquí trabajando, viendo películas, ¿cuál es el clásico que siempre le piden, el que nunca puede faltar o el que siempre que le preguntan es el primero en recomendar? Las más comerciales en el cine las películas más comerciales lo que más se alquila yo creo que es el terror las películas de terror o sea que el género que más se repite que más utilizan es el terror terror, para... acción pero quizá el de terror es el, el género que más se alquila y la idea es estar aquí que este videoclub duren los años que sean muchísimos años más ¿entiendes? pues mira, no lo sé depende pero cuando le preguntamos a Marifé por qué debemos ir al videoclub y no usar una plataforma digital, lo tiene bastante claro. A ver, por, primero, porque es más barato que una plataforma digital. Segundo, porque aquí ves la sinosis, eliges, te aconsejan. En una plataforma digital no te puede aconsejar nadie. Uh -huh. Y no sé qué más decirte, que es más barato y que aún encima te aconsejamos, y aún encima eliges. Porque me sorprende cuánto cuesta coger una película. 1.50 un día. La gente que viene y la... las de dos por uno, dos películas. 1.50 dos días. Son películas nuevas que aún han dado en la televisión la mayoría de ellas. ¿eh? La gente aún se sorprende a la hora de pagar un euro y medio. Es que no, no es nada. Sí. Quizás también sea una de las claves de que se siga alquilando. En julio se cerraban las puertas del cine duple sin saber qué pasaría con él. Pues esta semana nos hemos enterado que el mes que viene, a principios de octubre, volverá a abrir. Sus puertas y lo hará de la mano de Ramiro Ledo. Se trata de una persona que está muy vinculada con este sector, puesto que tiene varios negocios en Santiago, un cine independiente allí y también una distribuidora. Y ahora ha decidido embarcarse en este proyecto en el que ya ha contado que va a seguir siendo un cine independiente, aunque va a cambiar varias líneas de programación con el objetivo de llegar a más gente. Cambios, reformas, retoques, luz, cámara y acción. Tras pasar todo el verano con la incertidumbre y el nerviosismo de si volveríamos a ver abrir las puertas del cine duples, tenemos buenas noticias. El milagro tiene nombre y apellido, Ramiro Ledo. Será la persona que se encargue de asumir la gestión de los cines de Esteiro. Una persona que tiene un gran bagaje en este sector puso en marcha la sala de cine independiente Numax en Santiago de Compostela, además de llevar la distribuidora que lleva su su propio nombre ante la imposibilidad de poder seguir compaginando la gestión de estos cines con su trabajo su anterior propietario juan antonio álvarez cerró las puertas de la sala el pasado 1 de julio y ahora decide cedérselo a ledo quien asume esta labor con gran ilusión donde pretende dar continuidad a esa apuesta por el cine independiente aunque con nuevas líneas de programación para intentar captar a nuevo público por su parte ledo somete a la sala actualmente a una pequeña obra que incluye la reforma del vestíbulo y los baños, así como la instalación de nuevos sistemas de calefacción, climatización y renovación del aire. Su actual propietario cree que estas obras estarán listas a finales de este mes, por lo que se espera que a principios de octubre vuelva a abrir las puertas del cine duplés. Todos los que estén interesados en el arte gallego, ya no solo en el baile, sino también en la música o en el encaje de bolillos, podrán poder inscribirse a partir de hoy mismo en los cursos que impartirá gratuitamente el Real Coro Toschos Efroles. Un año más, el Real Corotosho Sefroles abre el plazo de inscripción para participar en sus escuelas de baile y música tradicional. El organigrama de las clases está pensado para que puedan participar todas las personas interesadas en acercarse a la música y al baile tradicional gallego sin ningún tipo de restricción. Se imparten aulas desde los tres años y para todos los niveles desde iniciación hasta perfeccionamiento. Para impartir todas estas clases, la entidad cuenta con maestros de reconocido prestigio de la comarca y que ya llevan enseñando en las escuelas en los últimos tiempos, con lo que buscan una cierta continuidad en el trabajo realizado, tanto a la hora de diferenciar los distintos niveles como a la hora de ir articulando las músicas y bailes que se interpretan. Además de estas clases de música y baile tradicional gallego, también ofertan un año más las clases de encaje de bolillos, que tendrán lugar por la tarde-noche. Como años atrás, con la intención de acercar este arte a todo el mundo, las clases serán gratuitas. Para empezar, han convocado una reunión para el próximo miércoles 25 de septiembre a las 8 de la tarde en el primer piso del local social que tienen ubicado en la calle Magdalena, en el que harán la presentación de la Escuela del Toschos para este nuevo curso. Y también, como les comentaba, tenemos que hablar de fiestas. El fin de semana pasado cerró el Bello, el barrio. Celebró la fiesta de la parrocheira, podemos decir que fue un evento marcado por esa comida popular, por la música y las procesiones y especialmente por el número de personas que decidieron desplazarse hasta allí para celebrar esta fiesta tan tradicional. Las fiestas de la parrocheira del barrio de Ferrol Bello, celebradas el fin de semana pasado, se organizaron por todo lo alto con una comida popular, la primera que se hace en estos festejos, además de música y un sentido homenaje a la patrona, Nuestra Señora del Socorro. Las celebraciones lograron atraer a varios centenares de vecinos que se empaparon del ambiente festivo y fraternal del evento. Así, la segunda jornada de la parrocheira arrancó durante la mañana con una exposición de barcos a control remoto organizada por la Asociación Cultural de Modelismo Naval y Radio Control en el muelle de Kurusheiras y que atrajo a unos cuantos curiosos. Sin embargo, el plato fuerte de la jornada fue la comida popular en este caso, tomando como modelo el barrio de Canido, los vecinos tomaron la calle, o más concretamente la Plaza Bella, para degustar en compañía de sus vecinos la comida al ritmo de las formaciones locales 3D van y parranda la nuestra. Tras la comida la celebración continuó con una mesa solemne y tras ella tuvo lugar lugar la procesión con la imagen de la Virgen a la que siguió en el propio templo la actuación del real coro de música tradicional Tochos de Froles. Y continuamos hablando de fiestas y de éxito. No podemos olvidar la que se celebró el fin de semana en Ponte de Hume con su tradicional ásperas. Con la llegada de septiembre se celebra la tradicional fiesta de Ponte de hume Asperas, que con la conmemoración de la clásica cucaña logró abarrotar las calles de la villa. Fueron tantas personas las que decidieron acercarse hasta el municipio que en torno al mediodía resultaba casi imposible encontrar un aparcamiento en las inmediaciones de la localidad. Los festejos dieron comienzo con alboradas y bombas de palenque a primera hora de la mañana para marcar el inicio de las celebraciones. Tras estos los tradicionales Salieron de la plaza del concello para recorrer las calles. Poco después siguió ya la tradicional procesión acompañada por los compases de la banda de música Charamela. Sin embargo, el punto álgido de la jornada se alcanzó con la cucaña marítima que logró abarrotar el municipio. Finalmente, tras el partido de fútbol de primera regional entre Leume Deportivo y Enlarón, la jornada festiva fue cerrada con la representación de Oberedicto y una verbena con una actuación de la orquesta Foliada. Más de 31.000 personas pasaron desde enero a junio por el Pazo de la Cultura de Narón, un pazo que comienza hoy mismo con su programación para este curso y lo hace con una noite en la playa llevada a cabo por Touriñán y Blanco, unas entradas que se agotaron al poquito de publicarlas. Un total de 31.646 espectadores acudieron al Pazo da Cultura entre los meses de enero y junio de este año para disfrutar de la programación diseñada desde el Padroado da Cultura. Así lo ha explicado la alcaldesa de la ciudad y presidenta del citado organismo, Marian Ferreiro, que subrayó que el Pazo es un referente cultural no solo en la comarca, sino también en otros ayuntamientos, gracias a la contratación de variados espectáculos de primer nivel. El balance del primer semestre del año es muy positivo tal y como indicó Ferreiro que explicó que el promedio de público por cada uno de los espectáculos fue en estos seis primeros meses del año de 527 asistentes en cuanto a los espectáculos que se desarrollaron en el Pazo fueron un total de 60 de los que 30 se correspondieron con obras de teatro tanto específicas para público infantil como dirigidas a todo tipo de públicos 20 fueron de danza y 10 musicales la gran aceptación y calidad de la programación del Pazo hizo también que en el primer semestre del año se agotaran las entradas disponibles para varios espectáculos, completándose el aforo disponible al poco tiempo de ponerse a la venta. En el mes de enero, esta situación se registró con el concierto de Víctor Manuel y ese mismo mes también ocurrió lo mismo con los tres pases de la comedia Somos Criminales, protagonizada por los cómicos gallegos José Antonio Touriñán y Carlos Blanco. Precisamente este fin de semana, desde hoy mismo, se subirán de nuevo al escenario del Pazo Touriñán y Blanco, en esta ocasión para interpretar. Una noite en la playa, una comedia con la que se retomará la programación de los últimos cuatro meses del año en El Pazo y en el que las entradas están agotadas desde hace varias semanas ya. Y continuará la programación, concretamente el próximo viernes 20 de septiembre a las ocho y media tendrá lugar el recital poético musical de Abrentes e Ocasos, donde desde el campo de la poesía aparece el amor, la relación con la tierra y el paisaje en la dura travesía de dos expatriados. Y seguimos en Narón y atentos a todos aquellos que les interese la fotografía porque a partir de la semana que viene se abre el plazo para participar en el décimo concurso de fotografía Ciudad de Narón. El ayuntamiento de Narón el próximo martes día 17 abre el plazo para presentar las imágenes a la décima edición del concurso de fotografía Ciudad de Narón, donde a través de este certamen se repartirá un total de 1.200 euros en premios. Los que estén interesados podrán participar de lunes a viernes de ocho y media a una de la tarde hasta el 27 de este mes día en el que finalizará el plazo para participar en el concurso la temática de las fotografías debe estar vinculada a la riqueza de narón en varios ámbitos el humano y social deportivo industrial fiestas populares tecnológico cultural arqueológico ocio entre otros pero sí lo que tienen que tener es que las imágenes se vean que están sacadas en el término municipal una un año más a través del certamen se concederán tres premios, uno de 750 euros, otro de 300 y otro de 150, siendo un jurado especializado el encargado de seleccionar las tres imágenes ganadoras. Las personas interesadas en consultar las bases del concurso al completo podrán hacerlo a través de la página web del ayuntamiento. En otro orden de asuntos, la Junta junto al Ayuntamiento de Valdoviño dan a conocer la importante relación histórica que tienen dos caminos, el Camino de San Andrés y el de Santiago de Compostela. La Junta de Galicia y el Ayuntamiento de Valdoviño se dan la mano para dar a conocer la especial vinculación que a lo largo de la historia mantuvieron y mantiene el Camino de Santiago y el de San Andrés, también conocido como Camino Francés o Teixido. Será a través de un completo proyecto titulado Dende los caminos de peregrinación a Xacobeo, diseñado por el Ayuntamiento y cofinanciado por la Junta en el marco del programa O yacobeo Incluirá peregrinación, proyecciones cinematográficas conferencias e incluso un viaje a Santiago de Compostela. En esta línea recuerdan que históricamente muchos peregrinos una vez llegados a Compostela ampliaban también el peregrinaje a San Andrés, al igual que lo hacían con el camino de Fisterra. Así el proyecto contempla un peregrinaje a San Andrés en el que se explicará pormenorizadamente su historia, leyendas y vinculación con Santiago. Asimismo en algunos puntos del recorrido las personas participantes podrán disfrutar de performance en las que se recrean ...crearán acontecimientos tradicionales del camino... ...y a la llegada al santuario se organizará... ...un almuerzo tradicional a pie de campo... ...tal como hacían los antiguos romeros... ...una iniciativa que se desarrollará el 28 de septiembre... ...las plazas están limitadas a 100... ...además el programa continuará el 11 de octubre... ...con el auditorio de la Casa de la Cultura de Valdoviño... ...con la proyección de la película The Way... ...que aborda la historia de Tom Avery... ...que representa a un oftalmólogo de renombre... ...que recibe la noticia de la muerte de su hijo Daniel... En los Pirineos. Cuando Tom se desplaza hasta el lugar para preparar el entierro, descubre que Daniel estaba realizando el camino de Santiago y decide entonces completar la ruta que su hijo no pudo hacer. La entrada será libre, aunque el aforo está limitado en esta ocasión a 180 plazas. Mientras que el 15 de octubre, y en el mismo escenario, el arqueólogo Ángel Concheiro Coello impartirá la charla Caminos de Peregrinación a lo Largo de la Historia y, como broche de oro al proyecto, se celebrará una visita a Santiago de Compostela el día. 19 de octubre para dar a conocer la esencia y germen del Chacobeo. Incluirá la visita al Portigo de la Gloria y el Museo de la Catedral, así como un recorrido por la zona monumental. Las plazas están limitadas a 50 y es preciso inscribirse previamente. Y si hablamos de teatro, nos vamos hasta Cedeira que mira ya al otoño, con la programación Cuantos y Cuentos al Atardecer. Este sábado arranca en la villa una nueva edición del programa Cuantos y cuentos al atardecer, una iniciativa del Gobierno de Cedeira para pasar del verano al otoño de la mano del teatro, la música e historias populares. Esta primera convocatoria correrá a cargo de la compañía Rilo y Penadique, que pondrá en escena la obra El pazo de las señoras, un espectáculo en el que se relatan historias sorprendentes protagonizadas por mujeres y contadas con la increíble capacidad de narrar de Vero Rilo y las. Musical de Sonsoles Penadique. Es un espectáculo de títeres y cuentos de 50 minutos de duración y dirigido a un público familiar. La programación de Cuantos y Cuentos al atardecer tendrá continuidad el sábado día 21 de septiembre con el espectáculo Maquinarias Teatro y Roger de Flor, un concierto acústico con canciones cantadas y otras tan solo recitadas del compositor y premio Nobel de Literatura Bob Dylan. La lancheira, que está a pie del ayuntamiento, vuelve a ser un año más la la referencia para las personas que quieran asistir a unas citas culturales gratuitas y que comienzan a las 8 de la tarde. El Museo de la Construcción Naval consigue más de 10.000 visitas durante el mes de julio y agosto. Esto supone un repunte del 15% más con respecto al año anterior, unas cifras récord que consigue el museo y que celebramos desde toda la ciudad. El Museo de la Construcción Naval superó las 10.000 visitas, exactamente 10.250 durante los meses de julio y agosto, y fue el que tuvo más público de todos los de la ciudad. Los buenos resultados obtenidos desde el 1 de julio hasta la última semana de agosto, 8.400 personas se vieron notablemente incrementados con los 1.850 visitantes de los últimos días de la Semana Grande de las Fiestas de Ferrol, en los que la entrada fue gratuita. Asimismo se organizaron dos talleres infantiles de papiroflexia que cubrieron todas sus plazas 30 en cada uno de ellos y una visita guiada igualmente concurrida. El balance de los meses fuertes del verano supone un incremento de más del 15% con respecto al pasado año y una media de más de 165 visitantes por día. Durante esta semana todavía pueden visitarse en la sala Carlos III del museo la exposición La piedra y el mar, El color del brazo que reúne obras de artistas de Ferrol y Cádiz. El sábado día 7 a la una de la tarde habrá una visita guiada gratuita a cargo de su comisaria Cristina Carballedo Venelas. Y si nos centramos en el arte, ayer mismo se inauguró en la Galería de Arte Enrique Vázquez una nueva exposición titulada Retrospectiva e Ilusión. Este jueves se inauguró la exposición titulada Retrospectiva Ilusión de Licio Martínez Corcuera, más conocido como Marco, El artista que ya desde muy niño tuvo una gran afición por el dibujo, coloreando todo tipo de soportes que pudiera, con el paso del tiempo se ha convertido en profesor de esta materia, además de pertenecer a sendas entidades artísticas, llegando a exponer no solo en España, sino también en Francia, Portugal y Alemania. Pero ahora es el turno de Ferrol que llega concretamente a la Galería de Arte de. Enrique Vázquez, con una nueva exposición donde podremos visionar unas obras que sorprenden por su temática, llamativas donde predomina el color y muestra imágenes que harán copar toda nuestra atención. Y continuamos y nos centramos en el fin de semana con una programación muy amplia para todos los gustos. Tienen de nuevo un fin de semana en el que podrán disfrutar de diversas actividades a lo largo de la comarca. Se lo contamos todo. Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de Dolores, Ferrol celebrará un triudo en honor a su titular, María Santísima de los Dolores. Tendrá lugar durante el día de hoy, mañana y pasado, a las 7 y media en la Concatedral de San Julián y el día 15 de septiembre, día de la festividad, saldrá la procesión. Y desde este pasado jueves y durante todo el fin de semana tendrá lugar una nueva edición del Rock Festival, que se desarrollará en el municipio Fenes, sobre Ruche Ruche 15. Sapo o Abai Shoku Sistema son algunas de las formaciones que completan ese cartel. La entrada será totalmente gratuita. Asimismo, Valdoviño acogerá este fin de semana su primera feria artesanal. Será en la céntrica Puerta del Sol, en la conocida como Esplanada de Cobacano. A partir de las 11, tanto el sábado como el domingo, el público asistente podrá acercarse a un montón de puestos de artesanía. Una oferta que se completará con otras actividades lúdicas y musicales. En ambas jornadas habrá comida popular además, mañana, el teatro de beneficencia de ortigueira será escenario de un concierto del grupo sumra, que presentará su último disco, seis mujeres, dará comienzo a las ocho y media, mientras que en cedeira se proponen nuevas rutas geológicas guiadas los días 14 y 15 de septiembre por los acantilados, la playa de arenas negras y el itinerario del cromo, además de la ruta por la villa el día 17. pero si nos centramos en la semana que viene, la biblioteca municipal de ferrol, en la plaza de españa, acoge el próximo 19 de septiembre a las 8 en la planta de baja del edificio Sul y Literatura, un espectáculo didáctico diseñado con la intencionalidad de poner en valor la cultura negra, así como la relación entre música y literatura. Después de contarle todas las actividades que se llevarán a cabo a lo largo de este fin de semana, o más aún a lo largo de la semana que viene, nosotros es el momento en el que nos tenemos que despedir. Volvemos la semana que viene, el viernes, con toda la información cultural para contársela. Pero antes, ya saben, este sábado tendrá lugar Crisol de Cultura, el programa dirigido por nuestro compañero Julio, que en esta ocasión, esta semana, se centrará en el modernismo. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a ver el próximo viernes con toda la cultura. Que tenga muy buen fin de semana.